También tenemos novedades de lo que ha sucedido con una nueva fecha y las instancias finales y lo que se va a venir también sobre la Liga Institucional Municipal. El último viernes, a pesar del frío, con una muy buena concurrencia, comenzó a disputarse las instancias finales de este campeonato aniversario Ciudades Frías, que va a llevar el nombre el próximo y en el mes de septiembre va a finalizar justamente para los cumpleaños de la Ciudad de la Amistad. Pero les vamos comentando lo que ha sucedido en la final oro, a donde la escuela normal en el tiempo reglamentario empató sin tantos con el colegio Teresa B. de Barbieri, y desde el punto penal la escuela normal derrotó por 6 penales contra 5 del Barbieri en la final de oro. También en la final de plata la escuela técnica empató en un tanto con el representativo de Ahoma. Por penales, Ahoma derrotó por 2-1 a la escuela técnica. Y el tercer puesto quedó en manos del Club Social, que derrotó por 1-0 a la policía de la provincia. El único tanto para el Club Social fue de Luis Yuri. La próxima semana ya comenzará a desarrollarse un nuevo campeonato, el aniversario Ciudades Frías, donde van a tener a partir de las 19 horas a la policía de la provincia enfrentándose con Ahoma. A las 19:50 Polideportivo enfrentará a los bancarios, 20:30 el Club Social enfrentará a Tránsito, a las 21:20 la Biodiesel enfrentará a los profesores libres, los empleados de comercio. Esto es para el 4, ¿sí?, a partir de las 19 horas. Y las instancias finales también se van a llevar a cabo el día 6 de agosto, segunda fecha, donde a partir de las 15 horas, es decir, el día sábado, se van a enfrentar a Ahoma los bancarios, a las 15:50 el Polideportivo con Tránsito, a las 16:30 la Biodiesel contra el Club Social, a las 17:20 la Policía de la Provincia y empleados de comercio, libre también los profesores en esta segunda fecha. Felicitaciones entonces para la gente de la Escuela Normal, que obtuvo desde el punto penal sobre el Colegio Teresa B. de Barbieri, a quien le mandamos un saludo también a todos los muchachos. Una muy buena final, empatando en cero, un partido muy disputado, donde las alternativas iban siendo para ambos arcos constantemente. Bien, ya en el final les vamos a comentar lo que va a suceder este domingo a partir de las 15:30 en cancha del Club Social y Deportivo Coinor, allí donde tiene sus prácticas y también hace las veces de local el Rugby Frías, que va a enfrentar en las instancias semifinales nada más y nada menos que el Club Olímpico de la Banda. Semifinales de rugby entonces, los invitamos a todos los televidentes para este próximo domingo a las 15:30 en el Club Social y Deportivo Coin, el rugby de Fría, en las instancias finales del provincial de esta especialidad que está creciendo día a día, incluso con la escuela de rugby que tienen los muchachos de la Ciudad de la Amistad. Felicitaciones por el trabajo y también por llegar a estas instancias finales. Esperemos que obtengan un triunfo y los podamos ver en las finales del rugby provincial. De esta forma llegamos al final. Será hasta la próxima semana, luego de la pausa publicitaria, más información junto a nuestro compañero de trabajo, Darín Cerezo.